Somos de Chenaló, comunidad de Tzajalchen, municipio de Chenaló. La altura sobre el nivel del mar está entre 1200 a 1300. Estos meses terminó ya la temporada de frío. El frío empieza desde el noviembre hasta febrero. Ya estos días, como es marzo, abril, entonces deja de llover, es cuando la temperatura sube. Y es que hay que calcular la sombra, o sea, el número de plantas, ni mucho ni muy poco. Y también las plantas, no todo tipo de plantas le favorece como sombra al cafetal. Hay que distinguir qué plantas le conviene y qué plantas hay que rechazar. Hay variedades de sombra, como que hay más o menos como 18 variedades de sombra de árboles de acá. Ajá. Este árbol que se ven allá es de chalum. Es bueno para sombra de café y no solo eso, sino que cuando se empieza la floración es muy fuerte, es la que favorece mucho para mis abejas. ¿Por qué? Porque nada más especialmente da pura néctar. Café y chalum y caspirol es lo más que producen más néctar, más miel. Mira, toda esa parte está operculado, está cerrado, todo casi ya está maduro, la miel, todo miel está aquí, se encuentra miel acá. Esa parte falta de sellar, todavía no hay más néctar, no está entrando más néctar. Entonces, dentro de una semana o más o menos, porque ya va a empezar, esa es la floración que se encuentra aquí nomás, sitit se llama, ajá, esta. Ya a punto de brotar. Tiene dos alzas. Regular. Trampa no. Buen reserva alimento, bueno. Aquí traen polen, está encargado. Están buscando dónde van a colocar el polen. Esta abeja, son dos. Este es muy poco y este es un amarillo, es mucho. Traen la pata, mira, está buscando dónde puede colocar. Ajá. Aquí está. Es para alimentar la cría. Si no hay polen, no pueden vivir. Porque es, digamos, como que es la comida. Las abejas
sirve mucho para polinizar, para visitar la flor, y llevan en otra mata el polen. Antes, cuando no había colmenas acá, cafetal, aunque florece mucho, pero no queda bien cargado. Entonces, para mí me está ayudando mucho. Ayuda totalmente con la vegetación, y también ayuda para dar muchas frutas, cualquier árbol. La floración no es de un solo árbol, no solo el café, entonces no se puede llamar miel de café. Aquí hemos dado cuenta que nosotros no podemos cosechar miel de una sola floración, porque, como le vuelvo a repetir, en cuanto al café hay otros tipos de flores, no se puede especificar uno solo nada más. Para la miel de cafetal se tiene una historia larga en el laboratorio de mieles. En un principio nosotros pensábamos en estudiar una miel que se pudiera denominar como miel de café. Entonces empezamos las investigaciones y queríamos ver si la miel se podía producir a partir únicamente de las flores de café. Sin embargo, después de 2 años de trabajo, llegamos a la conclusión de que eso, bajo las condiciones en que se tienen los cultivos de café en México y en Guatemala, no se puede obtener, sino que tenemos que hablar mejor de lo que sería la miel de cafetal, es decir, una miel de lo que es el agroecosistema. En este caso tenemos un pequeño ejemplo de la diversidad que puede presentar la miel de cafetal. Entonces, vemos distintos tonos simplemente en el color de la miel. El que tengan diferentes tonos en la coloración también va a provocar que tengan un olor diferente y por supuesto van a tener un sabor distinto. Entonces esas variaciones las tenemos que evaluar nosotros. Tenemos que tomar 10 gramos de miel y extraerle todo el polen que está ahí. Al final de extraerlo, lo que nos queda es lo que se puede ver en esta laminilla. Esta laminilla es la que vamos a colocar en el microscopio para hacer las observaciones. Y de esa manera lo que hacemos es contar e identificar cada uno de los granos de polen que están en esa laminilla. En este caso son ejemplos del tipo de polen que se encuentra en la miel de cafetal. En principio lo más importante es el polen de café, que es Coffea arábica, es el nombre científico. También encontramos Inga. Inga es el nombre científico para las plantas de chalún, que es el nombre común que se le da en muchas regiones de aquí de Chiapas, a esa sombra que se ocupa para el café. Podemos encontrar otros tipos de rubiáceas, cítricos, porque también muchas veces hay plantas de cítricos que están acompañando al café. Este que tenemos aquí es el polen de maíz, pero no porque la abeja haya ido por el néctar de las flores del maíz, sino porque esa planta produjo mucho polen. Entonces son de las cosas que también tenemos que conocer nosotros cuando hacemos el análisis polínico. Thank you.
Yo trabajo de agricultura, un poco de maíz, de frijol y mucho más de café. Entonces me fui a buscar en la montaña como abeja salvaje y allí capturando. Y allí aprendiendo cómo es pues la abeja. Y más poco después, entonces como que estoy en Mayabinic de café y allí fuimos a organizar en parte de Mayabinic que haya trabajo de apicultura. Ya en sociedad. Entonces ahí poco a poco se armó, fue un acuerdo que sí vamos a formar un grupo de apicultura. Y allí juntando pues los socios, buscando forma, dónde, cómo vamos a recibir algo de talleres, ahí aprendiendo cómo es el buen manejo pues, y allí empezando. Entonces, hasta el 2008 me nombraron como comité de miel. Coordino todo ahí en trabajo de Mayabinic de miel, en la bodega, en Acteal. Bueno, como yo aprendí algo, entonces, como somos campesinos, mejor compartir nuestras ideas. De los socios de la miel, de los apicultores, son 129 apicultores. Cuando vaya a revisar un socio, pues tiene que recolectar la cera para que lo junta y aquí va a elaborar la cera aquí en Mayabinic. Para que ya no vaya a comprar en otra parte, ¿sí? Es obligación, es muy recomendable también para producir miel orgánica. Se formó la Unión de Productores Mayabinic, es que los coyotes compran muy barato. Compran muy barato y además te roban la gente, no pesan bien el producto. Por eso se formó la cooperativa Mayabinic. Para que lo vendan aquí sus productos, su café y su miel. El 2010 ya empezamos a exportar la miel. Ya tenemos un mercado. El 2010 vendemos a Europa, en Bélgica. Y en 2011 también allá en Bélgica y una parte de Estados Unidos. Sí. Y nos están pagando más o menos el precio, ya no es igual como el coyote, un día sube y otro día baja, aquí es precio fijo. Matizinhos.
Ahora ya todo salió miel, ya no hay nada, quedó vacío de la celda, ya se extractó todo miel aquí adentro. Algunas de las conclusiones que ya tenemos es que efectivamente se produce una miel de muy buena calidad en zonas cafetaleras que además tienen un alto grado de diversidad en sus árboles. Entonces, estas coinciden con algunos que ya tienen producción orgánica en cuanto a su cafetal y que a nivel de producción de miel también están en proceso de ser certificados orgánicos. Entonces es juntar los dos aspectos, las mieles diferenciadas y además las mieles orgánicas, y que esto les dé un plus a los apicultores. Las muestras que tenemos en esta parte son las que han servido para los estudios de caracterización de miel de cafetal y son más que nada de zonas que van de los 600 hasta los 1700 metros de altitud. Y eso le va a dar distintas características a la miel. Pero en general, casi siempre encontramos una miel parecida a esta, que es una miel color ámbar. Va a tener un sabor dulce y ácido. ¿Sí? Y que en olores podemos definirlo como un olor frutal, cálido y un poco floral. Lo interesante aquí es ver que la cristalización de esta miel es muy fina. Y eso muchas veces le interesa a los consumidores. Bueno, calma. Thank you.